Penúltima puntada. Penúltimo capítulo. En esta historia de la Iglesia hemos dejado atrás la guillotina de la Revolución Francesa y la arrogancia del imperialismo napoleónico. El sucesor de Pedro en Roma es Pío IX, el cual debe enfrentarse dramáticamente a la monarquía sabauda italiana y su ejército, que a través de la brecha de Porta Pía entraba en la ciudad sagrada de los católicos. Irrumpieron el 20 de septiembre de 1870, obligando al Papa y al gobierno de la Iglesia a residir en los palacios que aún hoy forman la ciudad del Estado Vaticano. Pero vayamos por orden y veamos cómo se han sucedido los hechos. Cómo los Saboya, cabeza del Estado monárquico italiano, se apoderaron del Estado Pontificio y de la ciudad de Roma hasta llegar incluso a fijar su residencia en los palacios que hasta el momento habían sido la residencia papal. Pío IX fue elegido papa el 16 de junio de 1846, tras un cónclave que duró solamente dos días. Permanecerá en la Cátedra de Pedro hasta el 7 de febrero de 1878. Un largo pontificado marcado por fuertes enfrentamientos con las fuerzas laicistas que querían el final del poder temporal de los papas. Es el 15 de noviembre de 1848. En la entrada de la iglesia del Palacio de la Cancillería de Roma es asesinado el conde Rossi, primer ministro del Papa Pío IX. Es el primer hecho que llevará un año más tarde a la insurrección que declarará Roma como república en la noche del 9 de febrero de 1849. El Papa huye a Gaeta y volverá a Roma el 12 de abril de 1850 con ayuda de las tropas francesas. Pío IX vuelve a una ciudad en la que la hostilidad hacia el pontífice es alimentada por el primer ministro de los Saboya, el conde Camillo Benso de Cavour. Aunque se encuentra asediado tanto militar como políticamente, Pío IX rehace y centraliza la organización de toda la iglesia con la ayuda del cardenal Giacomo Antonelli. Este, como secretario de Estado, estuvo a su lado prácticamente durante todo el pontificado. Pío IX canonizó un gran número de beatos y santos y consagró el mundo católico al Sagrado Corazón de Jesús. 8 de diciembre de 1854. El Papa Pío IX define el dogma de la Inmaculada Concepción de la Beata Virgen María, es decir, su inmunidad del pecado original. Pío IX regresa a Roma en el año 1850, tras el exilio forzado en Gaeta por culpa de la República Romana. Y vuelve con el espíritu fortificado
y gran compromiso de trabajar para rehacer la organización de la Iglesia, la estructura de la Iglesia, y también para poner en movimiento todo aquello que pudiera fortalecer la misión del anuncio de la verdad, la proclamación del dogma de la Inmaculada. Asume un papel fundamental. 20 años antes, en 1830, en París, la Virgen se le había aparecido a Catalina Labouré, encomendándole una misión: distribuir una medallita en la cual estaba escrita la frase: «Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Cuando Pío IX es nombrado Papa, encarga una investigación. Preguntará a los obispos de todo el mundo si consideraban oportuno proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y la gran mayoría de los obispos de todo el mundo respondieron afirmativamente. El 8 de diciembre de 1854, durante una solemne celebración, Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. También a Pío IX debemos el gran impulso que dio a la redefinición de las estructuras organizativas centrales de la Iglesia. Así se organizan los colegios, institutos y demás lugares para la formación de sacerdotes, aquellos centros necesarios para dar mayor impulso a la evangelización. 1858. Estamos en la falda de los Pirineos, en Lourdes, un pequeño pueblo tranquilo. Dos hermanas, Bernadette y Toinette, junto a una amiga llamada Jeannette, están recogiendo leña seca cerca de un río. De pronto, Bernadette se da cuenta de que una señora le está sonriendo desde dentro de una pequeña gruta. Bernadette le pregunta: ¿quién eres? Y ella responde: yo soy la Inmaculada Concepción. Desde aquel lejano 18 de enero de 1862, fecha en que la Iglesia reconoce la autoridad de la aparición, hasta hoy, millones de fieles acuden cada año para solicitar el primero de los milagros: convertirse al amor de Cristo. Aquí el Señor se sirvió y se sirve de Santa Bernadette para recordarnos que su misericordia a menudo es ofrecida a través de los más débiles y marginados. Pero Pío IX está ligado también a la apertura del Concilio Vaticano I en 1869. Por primera vez, por deseo papal, no fueron invitados los representantes de los estados, con la idea de subrayar la independencia y la libertad de la Iglesia. En este concilio se proclamará el dogma de la infalibilidad del Papa. El Concilio Vaticano I, sin lugar a dudas, fue un acontecimiento importante dentro de la historia de la Iglesia Católica y produjo dos importantes documentos. Por un lado, el documento que toma en cuenta la relación entre razón y fe, y por otra parte, el documento que se definirá o será conocido como el dogma de la infalibilidad papal. En pocas palabras, en este segundo documento se viene a decir que el Papa, cuando habla ex cátedra, es decir, con toda la autoridad que le ha sido otorgada por Jesucristo, en cuestiones de fe y moral, define de manera que todos los creyentes están obligados a hacer profesión de fe. El Concilio Vaticano I, sin embargo, no pudo terminar su trabajo. Tuvo que ser interrumpido por la entrada del ejército piamontés el 20 de septiembre de 1870 por la brecha de Puerta Pía, dejando sus trabajos inconclusos.
Pío IX se encontró en la tesitura de tener que actuar y enfrentarse directamente con el Estado monárquico italiano. Pero, sobre todo, tenía que enfrentarse con las ideologías que buscaban cada vez más excluir a la Iglesia y a los católicos de la vida del Estado. Durante el pontificado de Pío IX, las sociedades industriales ponen en marcha nuevos mecanismos de producción. Sostenidos por modelos económicos eficientes para los capitales invertidos, pero no para los niños y mujeres que trabajan incluso más de 12 horas al día. La Iglesia y la religión cada vez están más marginadas. La sátira anticlerical es cada vez más áspera y violenta, y en este clima el enfrentamiento entre laicos y católicos es cada vez mayor. Esta visión, este intento de laicismo, de descristianización de las sociedades, es evidente también en nuestros días. Un cristiano, un católico, nunca podrá aceptar que su fe no forme parte de su jornada, de su actividad, de su trabajo. No puede reducirse solo y únicamente a un ámbito privado donde la fe no incide en lo que se hace. En Italia, como en el resto de Europa, hay diferentes ideas y aprovechando estas diferencias es como los Saboya toman posesión del Estado Pontificio el 20 de septiembre de 1870. En esta situación, Pío IX no puede evitar sentirse prisionero. No puede sentirse otra cosa que encerrado en su actividad de pastor universal del rebaño de Dios, encerrado en un puñado de edificios que son los que actualmente forman el Estado de la Ciudad del Vaticano. En 1874, el Estado monárquico de los Saboya en Italia intenta una aproximación para lograr un arreglo. Otorga al Papa ciertas garantías para poder desarrollar su acción pastoral. El Papa rechaza estas garantías y por medio de la proclama non expedit, non conviene, prohíbe a los católicos italianos que participen en la vida política del Estado italiano. En Italia, los católicos debían enfrentarse a los Saboya. Y en Alemania, los católicos, que eran minoría, fundaron en 1870 un partido propio, el Centro, que llevaba en su programa la defensa de la libertad de la Iglesia. Solo un año antes, en 1869, en Fulda, Alemania, el obispo de Maguncia, von Ketteler, a través de un comunicado a todos los obispos alemanes allí reunidos, solicitó más justicia para los trabajadores de los campos y de la industria, sosteniendo que la cuestión social estaba ligada a la tarea que tiene la Iglesia en el mundo, favoreciendo así la aparición de cooperativas y sociedades obreras católicas. No fue muy diferente el trabajo de John Henry Newman. Newman, convertido al catolicismo en 1845, fundará en Inglaterra oratorios y escuelas para niños pobres. John Henry Newman será nombrado cardenal por León XIII. Tuvo un gran éxito, no solo por su capacidad como escritor, sino, sobre todo, por su coherencia de vida y su búsqueda continua y seria de la verdad. Una figura análoga en Italia será San Juan Bosco, que toma como ejemplo a un santo del siglo XVI, San Francisco de Sales, y su modelo educativo basado más que en la represión, en la prevención, en la educación global. Funda en 1859 a los salesianos para educar e instruir a los jóvenes. Crea también una rama femenina y con Sor Nazzarello funda las Hijas de María Auxiliadora. La importancia histórica de Don Bosco no está solamente en la multitud de obras realizadas,
aunque fue un gran trabajador, o en ciertos elementos metodológicos relativamente originales, como el sistema preventivo de Don Bosco, sino sobre todo en la percepción intelectual y emotiva que tuvo de la dimensión universal, teológica y social del problema de la juventud abandonada. Don Bosco no fue político ni sociólogo, ni tampoco sindicalista. Simplemente fue y quiso ser un sacerdote educador para los jóvenes. Don Bosco es, por sí mismo y para los salesianos, la libertad y la valentía de la autonomía. No quiere unir la suerte de sus obras con la imprevisible variación de los regímenes políticos. Y nosotros, los salesianos, ¿qué estamos haciendo hoy en el mundo? Pues aquella pequeña semilla implantada y desarrollada por Don Bosco, que ha crecido como un árbol, hoy se encuentra presente en 130 países del mundo. Pero al mismo tiempo nos sentimos llamados a responder a las necesidades actuales de los jóvenes, a lo que puedan ser sus esperanzas, sus ideales. Esta es la grandeza de Don Bosco. No poner a los jóvenes al servicio de unas estructuras, sino poner las estructuras al servicio de los jóvenes. Aunque siempre con la misma pasión educativa de Don Bosco, con sus grandes convicciones y con su misma metodología. Estamos en el año 1878 en Roma, es decir, en aquello que queda del Estado Pontificio en el Vaticano, y se ha abierto el cónclave. Es el primer cónclave que se celebra en esta situación y algunos cardenales hubieran querido convocarlo en otro lugar. Pero gracias a aquel que será elegido papa con solo 3 votaciones, el cardenal Gioacchino Pecci, León XIII, el cónclave permanece en el Vaticano. Una vez elegido papa León XIII, no defraudó las expectativas y trató de reanudar los contactos con los gobiernos europeos, pero sobre todo con el Estado italiano. Marx y Engels publicaron en Londres en el año 1848 el Manifiesto del Partido Comunista. Igual que hoy sucede en el sur del planeta, en aquella época era normal ver mujeres y niños viviendo en condiciones de miseria y explotación inenarrables. En este contexto, a finales del siglo XIX, en el año 1891, el Papa León XIII siente la necesidad de que la Iglesia Católica afronte estas cuestiones sociales. Así publica la encíclica Rerum Novarum, que sienta las bases de la doctrina social de la Iglesia. Con la Rerum Novarum, con la doctrina social de la Iglesia, el cristianismo muestra una vez más a sus fieles que la religión no se ocupa solamente del culto, sino que trata de enfrentarse también a la raíz de los problemas sociales del hombre, a la luz de las enseñanzas del Evangelio. El concepto de doctrina social de la Iglesia hay que ligarlo al concepto mismo de revelación cristiana. Es decir, cuando Dios se revela, cuando Cristo revela al hombre qué es Dios, qué es el hombre. Cuando hace comprender, según la teología de la creación, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto tiene una grandeza y una dignidad que hay que respetar en todos los ámbitos, personal, familiar y social. Y luego, cuando revela al hombre que su grandeza es haber sido bautizado como hijo de Dios, constituido por el bautismo y, por tanto, heredero del reino de los cielos, llamado a participar en la misma vida divina. Esta grandeza del hombre, este mensaje que el cristianismo trae al mundo revelando a la humanidad entera la grandeza de ser persona, y de ser persona amada por Dios hasta el punto de que el mismo Dios se ha hecho hombre para hacer al hombre Dios, hijo de Dios. Esto es la doctrina social de la Iglesia. Es un trabajo que incluye a todos y el magisterio lo expone. No me paro a contar todas las encíclicas, toda la evolución del problema creado por la revolución industrial del siglo pasado hasta el discurso del Papa en Lourdes en 1995. Discurso en que levantó una bandera, por decir así, por el futuro de la humanidad, que es fundamental e implica a los laicos.
En primer lugar, a los laicos cristianos, pero también a todos los hombres de buena voluntad, que es la expresión que adoptó Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris. Que nosotros llevamos al mundo un mensaje que no es solamente para los bautizados, sino para todos los hombres de buena voluntad. Y el esfuerzo de los laicos cristianos es este, saber dialogar para explicar a los demás la grandeza del hombre. El Papa en aquel discurso juntó dos conceptos fundamentales de cuya unidad depende el futuro de la humanidad: libertad y verdad. Una libertad que se separa de la verdad del hombre, se convierte en libertinaje. El mal social que se ve por todas partes y se profundiza en él, en realidad nace de este divorcio entre libertad, porque el hombre piensa que puede hacer cualquier cosa que se le ocurra, y la verdad. La verdad del hombre impone al hombre límites en el ejercicio de su propia libertad, tanto en el ámbito personal como en el familiar, en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la bioética y de todo. La grandeza del hombre es que con su inteligencia comprende cómo debe emplear su libertad para que la persona progrese verdaderamente, progrese la familia. Así como el mundo de la cultura y la sociedad en la que el hombre se mueve. Y este esfuerzo, que debe ser de todo hombre de buena voluntad, es de manera especial del laico cristiano. La doctrina social de la Iglesia debe convertirse en la respiración del laico cristiano, para que dé testimonio allí donde se encuentre, en el trabajo, en la asociación sindical, en el partido político, en la reunión familiar, en el equipo de deporte, en el grupo de artistas o literatos que se reúnen para crear una revista o una película. Allí debe estar esta visión del mundo, del hombre, de la sociedad, que el laico cristiano debe aportar con su testimonio de vida, pero también con la doctrina. Hay que aprender toda esta riqueza de la doctrina sobre el hombre, la familia y también sobre el matrimonio, la paz, la cultura, la vida entera del mundo a la que los cristianos pueden aportar. Es una riqueza que hay que comunicar a los demás porque los demás están sedientos de estas verdades. Hay mucha tiniebla, muchas dudas. Hay muchas personas en el mundo que navegan en aguas amargas y nosotros debemos, con esta doctrina social de la Iglesia, lanzar la red de Cristo para llevarles a encontrar la vista y la luz que no saben encontrar. Estamos a finales del siglo XIX y también en el final de este capítulo de la historia de la Iglesia Católica. El próximo será el último y afrontará 100 años de historia llenos de acontecimientos. Algunos de nosotros hemos vivido en primera persona muchos de ellos, en donde los católicos han mostrado su presencia y su voz para ser testimonio, como desde hace 2000 años, del Evangelio y de la palabra buena que Jesús nos trajo.